Hasta hace 2 días mi piel estaba perfecta como las nalgas de Oli, pero me puse a comer un postre que hizo Juanfe muy delicioso con todas esas cosas que sé que me brotan en la cara y me salió un grano gigante que claramente hoy tapé con este parche que me parece una maravilla porque es transparente y durante el día va funcionando y me va desinflamando el grano. Maravilloso invento. Lo único que hago ahora es no aplicarme base en lo absoluto. Solo utilizo un tipo de agua refrescante antes de maquillarme. Después de haber hecho todo mi skincare, que es lo más importante, siento que si quieren tener la piel sin base, lo más importante es el paso anterior, que es prepararla. Este es el producto para la piel perfecta, hidratada, luminosa. Un concealer. Obviamente no lo voy a poner en toda la cara porque sería como utilizar una base, sino solo en donde veo algún punto o imperfección y listo. Como no me maquillo tanto, sí necesito que las cejas estén paradas y pegadas todo el día. Este es mi kit preferido. Algo para tapar los huequitos, no muy pesado. Entonces este producto me encanta porque es una pomada súper natural y las deja súper lindas. Y el producto estrella para que queden paradas y ni el viento las mueva es este que tiene Oli. Coge este. Es este gel. Esto deja las cejas paradas, pase lo que pase. El rubor no puede faltar. Punto, punto, difuminar. ¿Tú quieres Gordon Ramsay? Siento que sin rubor no somos personas. Me tocó hacerme la pestañina en el metro porque nos tocó salir corriendo. Vamos a ver cómo quedan. La razón por la que estábamos corriendo es porque teníamos que llegar a las 9:30 a encontrarnos con una persona porque nos invitaron a un mirador súper chévere. Es uno de mis favoritos. La verdad, si me ponen a escoger entre mis favoritos es muy difícil porque todos son tan diferentes, pero bueno, el caso. Hay una instalación súper linda en la parte de arriba, pues en el mirador, por Spring, y tiene flores y está súper lindo. Entonces vamos a ir a tomar fotos, grabar videos, todo eso, y los voy a llevar como siempre conmigo. El mirador es The Edge, por cierto. ¡Llegamos! Esta vista es increíble y pudimos entrar un ratico antes de que toda la gente subiera para tomar fotos y eso, pero ya se empezó a llenar y quiero que miren, quiero que vean esto. Este es el juego favorito de Oli y no sé cómo hacer para que ya pare porque la gente necesita entrar y él quiere dar vueltas y vueltas. ¡Última! Vinimos a tratar de dormir a Oli, pero él no quiso dormir, él dijo: olvídate, estoy aquí arriba y no quiero dormir, así que él está relajado en el coche. Y dijimos también, no se va a llenar tanto, vamos a poder tomar un poquito más de fotos. Quiero que vean todo como está de lleno, ni siquiera se puede parar uno en el vidrio a mirar. Entonces estamos aquí sentados, esta es la realidad. Y realmente cuando uno en Instagram pone la foto, uno abre el espacio para tomarse la foto, pero detrás de esa foto está esto. Que no está mal porque toda la gente quiere mirar, pero pues en Instagram uno siempre muestra lo más bonito. Nada que hacer. Así que nos quedaremos aquí dando vueltas. ¿Vámonos? Sí, ¿no? Ah, bueno, vámonos. Aún así sea súper lleno, es un excelente, excelente plan. Así que vengan porque los miradores son la mejor manera de ver la ciudad. ¡Hi! Mientras que Oli se duerme, les voy a contar una historia, porque en el video de El Reto de los 30 Días, uno de esos días fui a una tienda vintage, no sé si se acuerden, y yo les dije, me encanta venir acá, y de hecho todavía me gusta. Y hace poco se me ocurrió de nuevo, precisamente el día de mi cumpleaños, ir a una de estas tiendas a comprar algo. Y salí un poquito decepcionada. Como es el día de mi cumpleaños, me dice, ¿qué quieres hacer? Hagamos lo que tú quieras. Y yo, quiero ir a una tienda vintage, por favor, vayamos, quiero ver qué encuentro. Vamos un ratico. Y él como, listo, no hay problema, fuimos a la tienda. Yo sabía que no tenía mucho tiempo porque tampoco quería que Juanfe y Oli se quedaran esperándome 3 horas mientras yo buscaba. Llegué, entramos, Juanfe y Oli se quedaron como en unas mesitas. Yo empecé a buscar y estaba demasiado lleno el lugar. Y yo dije, no voy a encontrar nada porque esto está muy lleno, no tengo tiempo. El caso fue que miré rápido y yo dije, tengo que encontrar algo porque quiero llevarme algo el día de mi cumpleaños. Empecé a buscar, pum, vi un pantalón. Yo dije, está hermoso, es el pantalón que quiere, me lo voy a llevar. Como había tanta fila, pues realmente no me lo medí. Y yo me fui con mi pantalón. Yo dije, no, este es el mejor pantalón. Aparte era como de una buena marca. Yo dije, o sea, encontré algo
increíble en esta tienda. A los dos días dije, ok, este es el día para estrenarme el pantalón, vamos a ir al parque con Oli, vamos a hacer unas cosas. Me lo puse, yo estaba feliz. Paréntesis, a Juanfe no le gustan estas tiendas. O sea, Juanfe es como que siempre me hace una cara como de que no quiere ir conmigo, acompañarme. Después él le explicará por qué. Cuando íbamos saliendo, Juanfe me dice, uy, bebé, ¿en qué te sentaste? Y yo como así, ¿en qué me senté? Entonces me miré la cola y él me dijo, es que tienes unas manchas en el pantalón. Y yo ya va a empezar a molestar con el pantalón que compré. Y me miré y sí, había unas manchas, pero pues yo dije, no es tan grave, me voy a ir con el pantalón. Preciso, voy y compro algo y me sale manchado. ¿Ya qué? O sea, ya la compré. Fuimos al parque y yo tenía eso en la cabeza, ah, qué embarrada, el pantalón me salió manchado, bueno, ¿ya qué? Y estoy yo relajada en el parque, feliz con Oli, y en un momento Oli se iba a ir corriendo hacia un lado donde no podía ir, entonces yo fui a coger a Oli y yo hice esto. Les voy a mostrar, les voy a dramatizar lo que hice. ¡Oli! Así. Y cuando hago esto, ¡trrra! Escuché ese sonido así, ¡trrr! Y yo me paré y dije, se me rompió el pantalón. Había pasado de un momento a otro solo porque me agaché y el pantalón ni siquiera me quedaba apretado justo. Nada, sencillamente me agaché y me paré y se me rompió. No le dije nada a Juanfe, obviamente, porque yo dije, no, o sea, si le digo la mancha, el roto, todo mal. Todo salió mal. Así que yo en mi secreto y con la cola por fuera, me fui hasta la casa en pelota, básicamente, porque se me rompió toda la parte de la cola. O sea, no podía ser en otro lado, tenía que ser ahí. Les voy a mostrar una foto para que vean la mancha y el roto. Y mantuve el secreto como por casi un día, porque no sabía cómo decirle a Juanfe, como, ¿recuerdas que odias las tiendas vintage? Ah, ok, se me rompió el pantalón. El caso es que le digo y él se muere de la risa. Les escribí en la página, no me respondieron, claramente no hacían cambios. Me tocó quedarme con el pantalón así y mandarlo a arreglar porque nada que hacer. Esta historia me lleva a concluir tres cosas. Ir a una tienda de segunda, una tienda vintage de afán es el peor error porque hay mil cosas por mirar y pueden cometer el error que yo cometí, que fue escoger ahí el afán porque iba como que ni pude respirar y llevé algo que no me funcionó. Lo segundo, siempre miren las prendas que quieren llevar a la luz, estírenlas, mídanselas, jálenlas, mírenles todas las costuras, porque yo no hice eso y después fui a mirar a la luz y tenía una mancha gigante que nunca vi en la tienda. Y tercero, en este tipo de lugares realmente solo vale la pena comprar prendas que ustedes saben que no van a encontrar en otro lado. Así que escojan bien, estén 100%, 400% seguras de lo que van a coger, porque no les van a devolver nada. A mí me dijeron, olvídate, me dejaron en sin, ignorada, ni me hablaron para decirme que no. Entonces, no pierdan la plata y escojan muy bien. Está gigante este grano. Hace mucho no me salió un grano como que yo sintiera todo su ser dentro de mí. ¡Qué perro! No el animal, precisamente. Es que un señor se paró de esta silla y yo volteé a ver y fue lo primero que vi. Bueno, caso. Si vienen a New York, por favor, es una obligación comerse un bagel. Solo háganlo y me cuentan. Después les digo cuáles son mis lugares favoritos. Creo que este queso no me va a ayudar para nada con el grano, pero ¿qué hacemos? Sí, tengo hambre. Siempre que miro hacia allá, me da miedo encontrarme una rata. Como que sé que me va a salir una, pero no quiero mirar, pero igual miro. No sé si les pasa. Ya dormimos a Oli y es momento de un ritual facial en este momento. De verdad, no puedo creer que me salió este grano preciso para este video. Realmente ya no hay grano, ya como que está la secuela, pero como mi piel es morena, siempre suelen ponerse como súper pigmentados el color, no sé si les pasa. Entonces me toca esperar unos días a que se baje el tono, pero bueno. Probé este jabón hace un par de semanas y quedé matada porque de verdad me deja la piel demasiado limpia. Y lo que más me gusta es que es una esponja y jabón a la vez. Esponjabón se llama. ¿Es en serio que se llama esponjabón? Se llama esponjabón. Esponjabón. Por cierto, esto no es publicidad ni nada. Sencillamente lo probé y me pareció maravilloso. Incluso para el tema de los puntos negros, que yo siempre les digo que no quitan con nada. Esto suaviza un montón esa parte, entonces solo lo mojo. Y luego lo que hago es súper suave, porque pues si tiene su textura el jabón, la lavo así. Y yo siento que me exfolia también la piel. La verdad es que me encanta. O también lo que puedo hacer es, si no quiero pasarlo directamente a la cara, cojo así un poquito y me lavo así la cara.
Algo súper importante que he aprendido, que puede que parezca bobo, pero no lo es, es que cuando uno se lava la cara, primero se tiene que lavar las manos. Y yo no había caído en cuenta de eso, como que una vez llega a la calle y se lava la cara con las manos sucias y lo que hace es como infectar la cara. Y lo vi hace poquito también en un artículo y dije como, wow, tiene mucho sentido. Es un dato ahí como que nadie me pidió, pero se los quería compartir. Hablando de todo un poco, siento que he aprendido y me he dado cuenta que entre menos cosas le apliquemos a nuestra cara en cuanto a maquillaje, como que la cara brilla por sí sola en cuanto a que se ve más natural sin tener kilos de base encima. Yo antes me aplicaba kilos de base en la cara todos los días, ni siquiera tenía una razón para hacerlo, pero desde que tuve a Oli y tengo menos tiempo y como que he empezado a apreciar más mi piel natural, no me aplico base, hace por ahí yo creo que 6 meses, y siento que eso ha ayudado a que mi piel esté más linda, esté más sana. Claramente salen granos porque pues los granos van a salir así uno tenga 80 años, yo creo, pero siento que entre menos cosas uno se ponga, la piel dice como, ok, me voy a comportar de la mejor manera y voy a brillar. Así que ese es un consejo que les puedo dar en este día. Son las mascarillas que como que penetran y uno lo siente y me encanta. Y como tengo este grano gigante, quise aprovecharla porque es de cúrcuma y tiene un montón de cosas que hacen que la piel se vea divina. Entonces dije, es el momento de hacerla. Mientras se me seca la mascarilla, no sé si se acuerden que en Colombia tenía un tocador más grande que mi vida entera y lo tenía lleno de maquillaje, de labiales, de un montón de cosas. Y cuando nos vinimos para acá, ese tocador se redujo a este cajón que tengo acá. De hecho, me tocó ponerle este seguro porque Oli siempre lo abría y me sacaba todas las sombras y todo. Entonces, bueno, me toca tenerlo ahora con esto. Y esto es lo único que tengo ahora de maquillaje. Que Juanfe dice que es un montón, pero a mí me parece... Es decir, de pasar a semejante coso a esto, como que digo, wow, me felicito a mí misma porque no puedo creer que solo tenga esto y me siento feliz con esto. Y no he vuelto a comprar casi cosas porque siento que todo lo minimicé a esto y ya no uso tantas cosas y me parece maravilloso. Así que esas limpiezas son importantes en la vida. Ya pasan los 10 minutos, así que me voy a quitar esto y me voy a ir a dormir porque soy una abuela y me duermo a las 9 de la noche. Así que nos vemos en el próximo video. Las amo. Bye.